Djibouti es uno de esos países inventados por el hombre para satisfacer sus deseos de aventura. Para mantener viva la llama del misterio en una geografía que no parece de este mundo. Es un país labrado a fuego y agua, cincelado al capricho de los dioses del infierno. Djibouti está situado allí donde nadie pueda ignorarlo, en el esquinazo imprescindible del Cuerno de África, justo donde el continente se roza con Arabia. Es una ubicación estratégica, el paso necesario a Oriente desde el Canal de Suez. En la antigüedad era el punto de encuentro de los marinos indios, árabes y griegos. Hoy en día, sigue siendo un territorio propicio para contrabandistas y buscavidas. La vida en el desierto es dura. Cuando hacía la caravana no había ningún momento de descanso. Vivía para los animales día y noche. Por eso me vine a la ciudad con mi familia. Aquí los muchachos pueden estudiar. Yo no pude hacerlo, pero mis hijos tendrán un futuro distinto al mío. No creáis que es fácil dejar el desierto. La llegada a la ciudad fue difícil, sobre todo encontrar trabajo. Lo único que yo sabía hacer era estar con los animales. Por eso empecé a dedicarme a esto. Luego conseguí un trabajo más seguro en el mar, pero ya no he podido dejar de venir a la playa por las noches. No es mucho lo que gano y con esto me saco un sobresueldo. Siempre me he sentido atraído por el mar, incluso cuando vivía en el interior. Nuestras caravanas acababan en la costa y durante el viaje soñaba con que llegase ese momento. Lutbak nació y se crió en los desiertos del interior de Djibouti. Es Afar, una de las dos tribus mayoritarias que pueblan el país. Desde siempre, su familia se había dedicado al transporte de sal entre el lago Asal y la costa. Hace 10 años, decidió abandonar la vida nómada para emigrar a la ciudad de Djibouti. Su deseo era encontrar un trabajo que le permitiese estar en contacto permanente con el mar. Por eso se enroló como ayudante del barco de pasajeros que hace diariamente el trayecto entre la capital y el pueblo de Obok, al otro extremo del Golfo de Tadjoura. En unos pocos años de contacto con el mar, Lutbak consiguió hacerse piloto y en la actualidad es el capitán del barco. Estas embarcaciones reciben el nombre de Dhow y son casi tan antiguas como el mismo Golfo de Tadjoura. Ya apenas quedan unos cuantos ejemplares. Los demás han ido siendo sustituidos por lanchas rápidas o modernos barcos con gran capacidad de carga. Sin embargo, la mayoría del comercio legal entre Yemen y Djibouti, así como el transporte de pasajeros entre las distintas poblaciones de la costa, se sigue realizando en Dhow.
Obok fue el lugar donde comenzó la colonización francesa de Djibouti. En 1862, el sultán de Obok vendió sus tierras a los franceses por 10.000 talers y se empezó a construir una ciudad que pronto llegó a los 2.000 habitantes. Pero la situación de Obok no era buena para instalar allí la base de lo que pretendía ser una importante penetración comercial hacia el reino de Etiopía. Estaba completamente rodeada de montañas, lo que dificultaba el acceso a las tierras del interior. No había suficiente agua potable ni una bahía en la que fuese posible construir un puerto de envergadura. Muy pronto se decidió ubicar la capital colonial en el actual emplazamiento. Del corto periodo en que Obok fue la referencia de los colonos franceses en el Cuerno de África, solo quedan unos cuantos edificios decrépitos y la casa del poeta Arthur Rimbaud. Obok es hoy una somnolienta aldea de la costa que vive de la pesca. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, recuerdo como si fuese ayer los años que pasé en la caravana. Aún viajo al interior de vez en cuando en las fiestas o cuando muere alguien. No quiero que mis hijos pierdan el contacto con mi familia. La caravana de la sal era el medio de vida para todos. Esa sal era nuestro sustento. A pesar del abandono paulatino del nomadismo, aún siguen existiendo las caravanas a las que se refiere Lutbak. El lago Asal es el punto más bajo del continente africano y el tercero más bajo del mundo. Está situado a 153 metros por debajo de un mar cuya cercanía es evidente desde cualquiera de los volcanes que lo rodean. De hecho, en algún momento estuvo unido a él y se piensa que aún lo hace por conexiones subterráneas. El alto nivel de evaporación, 330 gramos por litro, provoca que el agua esté saturada de sal y que amplias extensiones de terreno sean, simplemente, fabulosas minas de sal con las que los nómadas han comerciado desde tiempo inmemorial. Estoy de acuerdo en que las cosas no están bien, que la economía no marcha, pero yo no dejaría de venir a la playa aunque mi trabajo de día me permitiese vivir de él. Me gusta esta espera y no saber qué ocurrirá. Si Ibrahim vendrá esta noche o no lo hará. Yo siempre he vivido en el mar y esta es la única manera que conozco de sentirme bien. Para mí el trabajo es lo que hago durante el día. Esto es algo que me mantiene despierto. Amin nació en la ciudad de Djibouti y su trabajo diario consiste en hacer llegar a Tabyura el chat que cada día viene en avión desde Etiopía. El chat es una planta estimulante que da energías y mejora la memoria. Djibouti importa diariamente 8 toneladas de esta droga que se produce en las montañas cercanas a la ciudad de Harar. Las plantas de mejor calidad viajan por el aire,
el resto en tren o en vehículo todoterreno. A los 3 días de ser cortado, el Chad pierde todas sus propiedades. Por eso es necesario realizar, con la máxima celeridad, cada una de las etapas hasta el consumidor final. Tanto en la ciudad como luego en el mar, los intermediarios como Amin compiten por ser los primeros en ofrecer el producto. El consumo de chat en Djibouti es generalizado y no distingue sexos, edades o clases sociales. Tampoco geografías. Se consume en las ciudades y en los campamentos de los nómadas, en los campos de labor y en los puertos pesqueros. El Golfo de Tadjoura es un gran escollo geográfico para el transporte de la planta. La forma más rápida de hacer llegar el chat al otro extremo del Golfo es en lanchas rápidas. Esta panza del mar entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén ha sido desde siempre el escenario propicio para el tráfico legal e ilegal de todo tipo de mercancías. La venta del chat es legal, pero antes también lo fueron las armas, los esclavos o el marfil. Cuando se prohibieron, el tráfico no se detuvo, solo continuó de contrabando, provocando la subida de los precios. Algo así ocurrió con el chat en 1977, cuando el presidente del país lo ilegalizó para evitar las nefastas consecuencias que para el trabajo diario tiene el consumo de la droga. Ante la prohibición no bajó el consumo. Nacieron las mafias y los precios subieron. La revuelta popular que provocó, la única que ha habido en 20 y muchos años de independencia, obligó a echar marcha atrás y legalizar de nuevo el consumo. El Golfo de Tadjoura, de día y de noche, es el idílico escenario de este trasiego constante de embarcaciones furtivas. Tadjoura es el pueblo costero al que Amin lleva cada día su cargamento de chat. Es una de las poblaciones más antiguas en la costa este de África. Su pasado comercial se remonta, según los textos árabes, al siglo XII. En su día, fue el origen de las numerosas caravanas que se internaban hacia Abisinia. Durante el año largo que Rimbaud hubo de esperar antes de poder salir con su caravana hacia Etiopía, vivió en Tadjoura. Su objetivo era venderle armas a Menelik II, uno de los dos reyes etíopes en disputa por el territorio.
Salió de Obok, llegó a su destino y una vez allí, Menelik le engañó confiscándole las armas. Las embarcaciones recalaban en Tadjura provenientes de la India o China y aquí descargaban sus exóticas mercancías para llevarse esclavos o plumas de avestruz. Este era el punto de partida y llegada para un comercio que floreció inspirando héroes de leyenda como Sinbad el Marino o aventureros de carne y hueso como Henry de Montfreid o el propio Arthur Rimbaud. Aún hoy, las caravanas de la sal tienen como punto final el poblado de Tadjura. ¿Os acordáis de la prohibición? Fue entonces cuando me metí en la venta del chat. Fueron los mejores tiempos. Llegaba a escondidas cruzando la frontera por tierra. Hasta las plantas secas se vendían al doble que ahora. A partir de la una de la tarde, el país se paraliza y todo el mundo se dedica a masticar chat. El chat es un estimulante social que se toma en familia, en las fiestas o en los encuentros religiosos. Sus efectos son muy parecidos a los de la anfetamina, pero convenientemente mezclado con las dosis necesarias de misticismo, produce sorprendentes estados de éxtasis colectivos. El chat es una religión en sí mismo. Yo no lo creo. Yo no soy como vosotros, los pescadores, que veis diablos y duendes por todos los sitios. He pasado por allí cientos de veces y nunca vi nada. Pero algo debe haber. Han sido muchos los barcos que han desaparecido allí. ¿Por qué en ese sitio y no en otros? Esos animales están ahí. Deben estar muy en el fondo y solo salen al atardecer. He oído contar cientos de historias y se notaba que eran ciertas. ¿Cómo explica, si no, que el agua se caliente de repente o se vuelva roja y los remolinos tan extraños que se forman y la isla que desapareció? El lugar al que se refiere Hassan se le conoce como Gubet al-Karab, o Golfo de los Demonios. La bahía de Gubet vive atrapada en el centro del mito, un mito que la convierte en territorio tabú para la mayoría de los pescadores locales. Cuenta una leyenda que en este lugar existió una gran montaña coronada por fuego que fue engullida por el mar hacia las catacumbas de la tierra. Regularmente, los demonios del inframundo usan esta puerta a los infiernos para entrar y salir al mundo de los humanos. Algo hay de verdad en todo ello. Aquí, justo en este rincón del Cuerno de África, se produce uno de los encontronazos geológicos más importantes de la Tierra. La superficie de la Tierra se conforma a partir del ajuste entre seis grandes placas tectónicas. Djibouti está situado en el punto de encuentro de tres de ellas.
Este rincón entre el Gubet y el lago Asal es el punto más caliente de ese monumental choque de gigantes subterráneos. El interés geológico de esta región viene de antiguo. La primera vez que pasó por aquí Teilhard de Chardin, en 1939, dejó dicho que esta región pertenece a una zona de separación continental y que la teoría de la separación de los continentes podía ser demostrada aquí. En el Gubet nace el Rift, que más adelante formará los lagos etíopes, el Victoria o el cráter del Gorongoro. Esta falla nació hace 1 millón de años, pero la última erupción se remonta a 1978. La gran grieta se sigue abriendo en un proceso que, en varios millones de años, tendrá como consecuencia la desaparición de Djibouti bajo un gran océano que se unirá al Mediterráneo. Esta actividad da lugar a una liberación de energía y crisis volcánicas que provocan la regular aparición de manchas rojas a lo largo del Gubet. La gente interpreta estos hechos como algo excepcional y ligan los sucesos a fenómenos llamados diabólicos, como esa isla a la que llaman del diablo. Pues simplemente se trata de islas que emergieron tras las erupciones volcánicas submarinas de las que hemos hablado. Todo esto dio lugar a pensar que el diablo se aparecía en estos lugares. Y si no, acuérdate de Samala. ¿Tiene o no tiene poderes mágicos esa mujer? Vaya donde vaya, siempre pesca. Los bancos de peces la persiguen. Yo mismo he visto más de una vez, siguiéndola a ella para pescar algo. Entre las numerosas leyendas vivas que circulan por el Golfo de Tadjoura, una de las más sorprendentes es la que convierte a Samala en una especie de diosa de las aguas. Ella es la única mujer pescadora del Golfo y, según la creencia popular, tiene poderes mágicos que le permiten saber dónde se encuentran los mejores bancos de peces. Eso no es verdad. Yo pesco como los demás. Hay días que no pesco nada y otros que compenso con muy buenas pescas, como todo el mundo, ni más ni menos. Lo que pasa es que este es un trabajo de hombres y a ellos no les gusta verme pescar. Por eso se han inventado eso de mis poderes mágicos, como una excusa para tratarme de forma diferente. A Samala le ayuda su padre, que es de origen sudanés. Él nació en la capital y durante muchos años perteneció a la cofradía sufí de Jartún. Los sufíes representan el lado más místico del Islam. Por medio del estudio de la respiración, la danza y el conocimiento de fórmulas mágicas secretas, los sufíes alcanzan el éxtasis y aspiran al contacto con Dios. Quizá no sea Samala, sino su padre, quien atraiga a los peces. Hassan es uno de los muchos pescadores que trabajan en el Golfo de Tadjoura. Su familia, desde generaciones que no puede recordar, se ha dedicado también a la pesca, sobre todo al marisco. Su padre y su abuelo fueron buscadores de perlas.
Durante siglos, las perlas del Mar Rojo y las costas cercanas a Yibuti fueron muy apreciadas en Oriente. Cientos de familias se dedicaban en exclusiva a esa pesca y ellos mismos vendían las perlas a los intermediarios que llegaban en barcos desde Japón o la India. Hace unos años, el gobierno concedió el cultivo de perlas a una empresa francesa con carácter de monopolio y los pescadores se vieron obligados a reciclarse. Muchos dejaron la pesca y se fueron a vivir a la ciudad. Otros, como Hassan, se dedicaron a pescar langostas que venden después a los complejos hoteleros de las paradisíacas playas yibutienses. Hassan suele pescar cerca de Muncha, una de las islas más frecuentadas por el turismo internacional. Estas islas eran antes un refugio de piratas y contrabandistas. Hoy son reservas naturales cuyos manglares y corales son conservados como el botín de la Isla del Tesoro. A mí esto no me divierte demasiado. Yo sí lo hago por dinero. Abandoné el desierto para poder pagar los estudios de mis hijos. Y si algún día Ibrahim dejase de venir, creo que volvería con los animales y a la venta de la sal. Lutbak se dedicó durante muchos años a ese comercio ancestral de la sal. Él fue el primero en su familia, después de muchas generaciones, en dejar el desierto para emigrar a la ciudad. Pero la actividad no se ha detenido. Aunque languidece ante las modernas formas de producción que hacen difícil de comercializar un producto que tarda semanas desde que es recogido hasta que puede consumirse. Por fortuna, la sal del lago Asal es una sal refinada que puede usarse sin ninguna elaboración.
Los Afar usan la sal para el autoconsumo y también, aún hoy, para su venta en dos direcciones, las aldeas costeras y las montañas interiores de Etiopía. Ya pasaron los tiempos en que la sal se usaba como moneda con valores similares al del oro y la plata, pero aún permite que unas cuantas docenas de familias se ganen la vida con las últimas bocanadas de un mundo que desaparece sin remedio. La sal, tal y como ellos la han comercializado siempre, ya no tiene sitio en el mercado. Las propias salinas del lago Asal están ya siendo explotadas de forma semi-industrial por empresas que la arrancan con maquinaria especializada y la transportan en grandes camiones. El proyecto de extraer la sal del lago de forma industrial viene de antiguo. El poeta Rimbaud, en su faceta menos lírica, ya habló de sacar la sal por el Gubet construyendo un pequeño tren que comunicaría el lago con el mar. Desde la época colonial, diversas concesiones abrieron la puerta de una explotación a gran escala. Pero la inaccesibilidad y las extremas condiciones climáticas hicieron fracasar esas explotaciones. Según las modernas estadísticas, se trata del punto más caluroso de la corteza terrestre. Hasta hace poco, solo los Afar, que llevan cientos de años despistando a la muerte en esta antesala del infierno, habían conseguido sobrevivir y mantener el comercio de la sal gracias a una explotación sostenida. La aparición de las grandes maquinarias y los camiones amenazan con arruinarlos definitivamente. Los Afar, según sus propias leyendas, son descendientes directos de Noé. De los 500.000 habitantes de Djibouti, 60.000 son nómadas divididos en dos grandes tribus, los Isa y los propios Afar. Sus relaciones no han sido precisamente amistosas. La competencia por el agua y los pastos han provocado numerosos enfrentamientos que son ya bastante raros. Por si acaso, los nómadas raramente se separan de su canana y es frecuente que porten también armas de fuego. Los tiempos han cambiado, las guerras se han acabado, pero aún es difícil ver casamientos entre las dos tribus y en la ciudad ocupan barrios separados. La vida nómada se acaba. En unos años, estos hombres y mujeres se habrán sedentarizado definitivamente. Se irán a la ciudad o crearán campamentos estables en los que la supervivencia será aún más difícil de lo que es actualmente. Lutbak fue el primero de su familia, pero solo uno más de los cientos, miles de Isas y Afar que han abandonado su vida tradicional para ir al encuentro de un mundo mejor. Raramente lo encuentran, pero a sus espaldas no hay alternativa. Solo les queda la desolación y la muerte. Lutbak consiguió prosperar en su ida a la ciudad. No es un caso excepcional. Muchos lo consiguen, pero en todos, los que prosperan y los que fracasan, hay un rasgo que se repite en su mirada. La sensación de desarraigo. El complejo de haber perdido su lugar en el mundo. Gay, en May,
Lutbak, Amin y Hassan esperan a Ibrahim. Lo hacen una vez a la semana y cuando hay cargamentos especiales. Además de sus trabajos habituales, los cuatro se dedican al contrabando con Yemen. De allí, Ibrahim trae gasolina, que es dos veces más barata que en Djibouti, y se lleva alcohol y tabaco americano. La prohibición del alcohol en Yemen ha creado un mercado negro cuyos beneficios son sustanciosos. Las cajas de vodka, ginebra y, sobre todo, whisky pueden triplicar su valor al otro lado de la costa y quintuplicarlo si su destino final es Arabia Saudita. La mayor parte del whisky de calidad tiene a los grandes jeques de este país como últimos consumidores. El trabajo diario de Ibrahim es el de la pesca de tiburones. No se gana lo mismo que con el contrabando, pero es una actividad más segura. Las aguas del Golfo son ricas y abundan especies como el tiburón, cuyo valor en el mercado es alto si se vende por partes. La pesca del tiburón suele hacerla en los alrededores de las Islas de los Siete Hermanos, uno de los escenarios más bellos de la costa de Djibouti. Su nombre viene marcado por otra de las leyendas a la que los pescadores locales atribuyen la presencia de todo lo que es importante en sus vidas. Según esa leyenda, siete terribles forajidos se dedicaron durante años a asaltar barcos y poblaciones enteras a lo largo y ancho de la costa yemenita. Aquellos piratas eran hermanos y sus correrías no dejaron ni una sola aldea en que las mujeres no fueran violadas y las haciendas despojadas. Ninguno de los sultanes que gobernaban este territorio tenía capacidad para detener a aquellos escurridizos hombres. Se movían en pequeñas embarcaciones, atacando y desapareciendo como auténticos comandos de asalto. Una noche, mientras navegaban, una terrible tormenta les sorprendió en estas costas. La vengadora fuerza de aquel viento convirtió a los siete hermanos en siete islotes. A pesar de su aparente belleza, la zona es una de las más violentas del Golfo. Los fuertes vientos y las tormentas son habituales. Los siete hermanos quedaron condenados a ser golpeados para siempre por las olas del mar. Son buenas aguas, en cambio, para la pesca del tiburón. No es una pesca fácil. Requiere de paciencia y fuerza para alzar las piezas a la superficie.
Del tiburón se aprovecha casi todo. La carne más sabrosa es la de los ejemplares jóvenes. La piel se usa como lija y las dentaduras, si son grandes, para venderlas a los turistas. Pero, sin duda, la parte que más beneficios reporta es la aleta. La aleta se guarda para ser vendida a comerciantes orientales que la pagan a precio de oro. Los viajes a Yemen los hago de noche. Sigo la ruta paralela a la costa por el Rasbir y la isla de Perim. Conozco bien esa zona. Es también el lugar por el que pesco. Aunque lo que hacemos es ilegal, nadie pone demasiados problemas porque a todo el mundo le interesa que estas cosas viajen de un lado a otro. Allí está prohibido beber alcohol, pero son muchos los que beben y solo unos pocos son los que pueden pagarlo. Son los mismos que lo prohíben quienes más se benefician del contrabando. Son muchísimas las mercancías que pasan de contrabando desde o hacia el Mar Rojo. Ibrahim y sus compañeros realizan un trabajo de muy pequeña envergadura y con productos poco perseguidos. Se cuentan por centenares los pescadores y modestos trabajadores del mar que sacan un sobresueldo con el tráfico ilegal de mercancías. Pero este estrecho paso es el escenario también del tráfico a gran escala de armas y drogas. Las Naciones Unidas gastan cada año 100 millones de dólares en intentar combatirlo con escasos resultados. Otro de los nuevos productos con los que trabajan los contrabandistas son las especies animales en extinción. Djibouti es, también en esto, uno de los grandes centros de distribución. Lo esencial en este problema es no pagar ni un duro al traficante al detenerlo. Lo esencial es detenerlo y que se vaya a su país sin dinero, lo que va a disuadirle de volver a empezar. Estas crías de guepardo fueron requisadas con ayuda de la policía djiboutiense. Hace varios años que tenemos un progreso real en este campo. Estos animales fueron requisados por la policía y siempre se hace de la misma manera. El intermediario enseña una fotografía Polaroid en la que se muestra el animal que está, por lo general, secuestrado en los barrios bajos de la ciudad. Se le intenta demostrar el interés por comprarlo y en ese momento el traficante se descubre y se le hace detener por la policía. El origen de los animales son las tierras interiores de África y el destino final, las mansiones de ricos hombres de negocios árabes u occidentales. Dubái y los Emiratos Árabes Unidos son el paso siguiente una vez que salen de Djibouti. Dubái es la bisagra del problema, porque allí van muchos de los compradores del mundo árabe. No hace mucho nos llegaron a proponer una pantera de las nieves procedente de Himalaya. Después, ¿qué se hace con los animales? Ahí sí hay un problema de verdad. El gobierno desea que estos animales permanezcan aquí. Pero si se quedan, hay que darles oportunidades y no hay demasiadas soluciones.
Se podría construir un centro de reproducción de animales en vías de extinción. De momento no hay nada de eso. Tanto el puerto como la ciudad de Djibouti han sido, desde que existen, un punto clave del comercio marítimo legal e ilegal entre el Mediterráneo y Oriente. La mayor parte de las mercancías que entran al puerto de Djibouti lo hacen legalmente. A partir de ahí, comienza el trabajo de los intermediarios que distribuyen cada producto en la dirección adecuada. El alcohol hacia el norte, la ropa barata de origen chino hacia Etiopía y el interior del continente. Los perfumes y otros productos de lujo para las clases adineradas de África Oriental. La ciudad de Djibouti ha crecido en torno a este trasiego de mercancías. Pero no es una novedad. Siempre fue así. Djibouti siempre ha sido, por su situación estratégica, tierra propicia para la ganancia fácil. Una especie de imán hacia las mercancías exóticas y prohibidas de cada tiempo. Una tierra idónea para la aventura que llamó a hombres como Henry de Montfrey. Uno de los grandes nombres de la literatura de viajes. Su padre era muy amigo del pintor Gauguin, y esa amistad le abrió los ojos a otros mundos. En 1911 abandonó mujer e hijos y se embarcó hacia Djibouti para comenzar una larga vida de aventuras en Etiopía, el Mar Rojo y el Océano Índico. Fue negociante de café, armas y perlas, converso, fumador de opio y autor de más de 70 libros sobre sus aventuras viajeras. Siguió los pasos de Rimbaud, de Barton y de otros muchos que dejaron su vida en la persecución del sueño perverso de prosperar en geografías ajenas. Héroes de carne y hueso o de leyenda, como Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt, que también se detuvo por estas latitudes. Pasan los años, los siglos, y Djibouti continúa siendo lo que siempre fue, una tierra propicia para la aventura.